Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana, dando continuación a la serie temática estética que nos presenta Fernando Albán. Recordemos que una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados y propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Francia, tanto en Lyon como en París. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, Cuatro Ensayos sobre la Cultura Ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la Poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, El Poeta, El Cronista, Entre Poética y Política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Como señalamos, Fernando Albán, como parte de la serie temática, continúa hoy con la presentación de La educación estética del hombre según Schiller. De la presentación anterior nos surgen varias preguntas. Empezaríamos preguntando a Fernando, como bienvenida, ¿qué es esto de esa ley que tiene armonía, que se identifica con las costumbres dentro de esta república estética, de esta república ideal que nos menciona Schiller? Si esto es así, la pregunta es, ¿esto no sería una república que mantiene vigente el pasado? Pues si está en armonía con las costumbres. De hecho, estas costumbres se forjaron durante algún tiempo y el hecho de estar en armonía con esas costumbres quiere decir que sería una especie de ley conservadora del pasado. Esa sería la primera pregunta, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Continuando con Schiller, ¿no? Y su libro Cartas sobre la educación estética del hombre. Nos referíamos la vez pasada a esta referencia que hace Schiller a la trata de encontrar un antecedente histórico a su planteamiento teórico, intelectual, sobre el arte, y él encuentra en la antigua Grecia, ¿sí?, la república ideal, que es esta república o esta ciudad estética, esta ciudad constituida desde una perspectiva eminentemente antiplatónica,
¿no? Recordemos que para Platón, en la República, que fue por donde empezamos esta serie estética de comentarios sobre la estética, Platón, el filósofo convertido en rey, expulsa a los artistas y al arte de la ciudad. En el caso de Schiller, romántico, uno de los fundadores del romanticismo alemán, el primer romanticismo, él reclama en cambio por la existencia de una ciudad integralmente estética, ¿cierto? Una ciudad, un estado sustancialmente vinculado al arte, como una necesidad para la constitución de el ser humano entendido como una totalidad, ¿no? Asumido de manera integral. Ese es el planteamiento. Bien, por el contrario, antes de pasar, ¿qué es lo que está en subyaciendo en esta ciudad como elemento que subyace, que sostiene, que da vida y posibilidad a la ciudad estética? Es el hecho de que la ley subsiste en armonía con las costumbres, esté vinculado de manera orgánica con la costumbre, ¿no es cierto? Este es, por ahí va, para ir reconstruyendo un poco el contexto de tu pregunta. Esta relación armónica de la ley con la costumbre se pierde a la hora de la fundación, de la formación del Estado moderno, ¿no? Al cual, por tal razón, Schiller lo designa con el calificativo de Estado mecánico. ¿Sí? Pensemos todo lo que está en juego en ese calificativo que utiliza Schiller para designar al Estado moderno, Estado mecánico. ¿Sí? Un Estado que retiene de las leyes solamente su carácter impositivo. ¿Sí? Y que ha perdido todo nexo con las costumbres. Entonces, claro, en ese caso tú me dices, pero bueno, una ley que está armónicamente vinculada con las costumbres no se vuelve en una ley anacrónica, sería, es decir, que... Conservadora. Conservadora, que... ¿Por qué? Porque las costumbres tienen este contacto, dan cuenta de esta realidad de que se han ido formando a través del tiempo y que subsisten por esta gracias a este retorno incesante del pasado, ¿no? Que es sería lo que es propio de las costumbres. Entonces, si la ley está orgánicamente vinculada con la costumbre, es una ley que está cerrándose a la posibilidad de lo venidero. Claro. Sería, es decir, el planteamiento de Schiller terminaría siendo un planteamiento extremadamente conservador. Así es. Cuando se refiere a la ciudad estética. Ya, es interesantísima la pregunta. Ahora, lo que primero hay que señalar acá es contra qué se previene cuando se divorcia la ley de la costumbre. Esa sería la pregunta, ¿no? Y es una pregunta que también, o es una problemática que también está en Aristóteles. Lo que le da legitimidad a la ley en la política de Aristóteles es su vínculo o el hecho de que la ley procede de la costumbre. ¿Ya? Bien, entonces, manteniéndonos ahí con Aristóteles mismo, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando la ley se desvincula, pierde su vínculo con la costumbre? Ya no tiene como antecedente a la costumbre, ya no tiene como posibilidad ni razón de ser, como justificación a la costumbre. En ese momento la ley se hipostasía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto?
este es un concepto filosófico, ¿no? Es lo que ocurre con las ideas platónicas, que también son leyes, ¿no es cierto? Porque determinan un orden, determinan la producción de un cierto tipo de orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley sin referencia a la costumbre? Se hipostasía, es decir, ella se convierte a sí misma en el principio de su propia constitución. Entonces se vuelve irrevocable la ley, se vuelve absoluta, porque es su propio origen. Pero si la ley remite a algo diferente a ella misma en tanto origen, y este algo diferente es la costumbre, la ley entra dentro del, se vuelve mundana, ¿no es cierto? Hace referencia o remite a lo mundano, y lo mundano es transitorio. Y lo mundano, como toda costumbre, es histórica, ¿no es cierto? Y por lo tanto está afectada por lo transitorio. Esa es la virtud de una ley que está vinculada a la, es decir, no es el hecho aquí de anclarnos al pasado, más todo lo contrario. ¿Sí? La costumbre es un hecho histórico, y en tanto hecho histórico es transitoria. Y si la ley está anclada a la costumbre, la ley también tiene ese carácter. ¿Ya? Entonces, lo que hace Schiller es prevenir la posibilidad de que las leyes se consideren a sí mismas como su propio origen y se vuelvan, por lo tanto, absolutas y inapelables. ¿Sí? Es casi la ley entendida en un sentido kafkiano, ¿cierto? O las leyes a las que un sentido de la ley a las que de una cierta manera Kafka impugna esa condición, ¿no? De ser inescrutable, inapelable, incuestionable, ¿sí? Entonces traslademos esto a la estética. Si es que la ciudad estética, la ciudad que vive animada por el arte, y por lo tanto el arte le infunde de alguna manera su ser a la ciudad, al Estado, esto es, le infunde la libertad, porque esa es la cualidad del arte en Schiller y en Kant, ¿verdad? Entonces, si el contexto, la médula, la piel de la ciudad estética es la libertad por su vínculo con el arte, ¿no es cierto? Por su proximidad, por estar entramada con el arte, es la libertad. Es obvio que en un escenario de esa naturaleza la ley no puede tener un carácter imperativo. Y es la crítica que hace Schiller de su maestro Kant cuando le critica la crítica del juicio, hace una crítica de la crítica del juicio, de este carácter imperativo, incondicional de la ley. Eso se pierde con Schiller, ¿ya? La ley no tiene un carácter incondicional e imperativo, que significaba en Kant que pierda el elemento universal de la ley, se desconecta con la parte sensitiva, sensorial, apetitiva. Eso pasa en Kant. En Schiller, las dos instintos, las dos naturalezas humanas, la intelectual y la sensitiva, no están divorciadas, no están separadas, están unidas. ¿Por obra de qué? Por obra del juego, es decir, de la belleza. La belleza solo puede ser asumida, según Schiller, o cambiemos el orden. El juego solo puede provenir de la belleza. Ese es el planteamiento de Schiller. Es decir, ¿qué es lo que se puede y se debe hacer con la belleza? Que se puede y se debe
jugar, es decir, ser libre. Ese es un poco el... No sé si... Sí. Y eso amerita una pregunta sobre la educación. Si la educación, la formación estética es uno de los pilares de la formación del humano libre, ¿qué pasa cuando se da poca importancia al arte en la formación de los humanos, y ahora incluso se elimina no solamente el arte, sino todo lo que serían las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía misma en la formación? Entonces, quiere decir que estamos formando seres humanos para nada libres, probablemente sí productores o consumidores. ¿Es eso así? Sí, totalmente. Totalmente es... sería, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos actualmente? Nosotros estamos en el contexto, subsistiendo en el contexto de constitución y desarrollo del Estado moderno, que es, según Schiller, el Estado mecánico. Me parece que hay una pertinencia en el uso de ese calificativo para designar al Estado moderno, que es de una precisión que solo puede provenir esa precisión de un ser libre, que es decir, que está familiarizado con el arte, con su ejercicio, con su recepción. Y ese es Schiller. Es un filósofo, es poeta, y es decir, pensemos que en él hay un ejercicio permanente de estas dos ámbitos del saber, pongamos así, no hablemos de disciplinas que son que conectan con las humanidades de manera fundamental, que es la filosofía y el arte, ¿no es cierto? Dos disciplinas, llamémoslo, conectadas con las humanidades, ¿no? La filosofía y el arte. Entonces, en el estado mecánico, en el estado moderno, los individuos pierden, se fraccionan, se escinden. Sus dos naturalezas se separan, ¿sí? Y eso está vinculado al hecho de que se pierde familiaridad con lo estético, con el arte, obviamente a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de los estados también. Y de ahí la designación como estado mecánico, que supone o que tiene como correlato personas que cumplen tareas parciales, puesto que su ser mismo ha sido parcelado. Con tareas parciales están abocados a la especialización, y por lo tanto no pueden entender el dispositivo en el cual han sido arrojados, este dispositivo mecánico que los ata al régimen de la necesidad, de la obediencia. Lo sujeta a repetir tareas, roles, de alguna manera, yo diría, yo añadiría algo y diría, los hace esclavo de las tareas y de los objetos que fabrican, ¿no es cierto? De las tareas que se imponen a sí mismos y de los objetos que fabrican, ¿no? Entonces, este es el contexto en el cual el arte ya no es visto como un elemento básico, sustancial para la formación de las personas, puesto que lo que menos interesa es
formar, que los seres humanos se formen en el espíritu de la libertad. Es decir, más bien totalmente alejados del arte. Y yo diría, como tú lo hiciste, de las humanidades, diría, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el arte es, para mí, y es, yo creo en eso firmemente, el arte es el saber, el ámbito del saber, de la experiencia humana, en donde se cristaliza de una manera fundamental el sentido de las humanidades, que es la libertad. Entonces no cabe pensar en nuestro presente, más bien dicho, lo que resulta absolutamente comprensible en el marco de existencia del Estado moderno, del Estado mecánico, es la ausencia total del arte en las políticas del Estado y en la educación. ¿Sí? Cada vez menos, cada vez más marginal. Es algo que se puede constatar, y ahí no hay mucho que decir, simplemente es algo que se lo palpa y se lo ve todo el tiempo. Ahora, lo que surge de ahí es una pregunta relativa a la edad del juego, porque señalabas que Schiller propone que el juego nos dice de la plenitud del desarrollo humano, del desarrollo de la persona, tanto individual como colectivo. Pero uno en la observación cotidiana ve que quiénes son, preferentemente quiénes juegan, es la madre con sus hijos, son los animales con los cachorros, se ve en total libertad. Entonces ahí la pregunta es, ¿a qué se refiere con la plenitud humana, la mejor edad, algo así como nosotros llamaríamos la madurez humana, al haber desarrollado o mantenerse en el juego para disfrutar del arte, de la belleza? Entonces, ahí hay una pregunta que queda ahí, ¿qué tiene que ver la edad? Obviamente, lo que sí podemos ver claramente es que justamente el juego se acaba para los niños y niñas cuando llegan a la escuela. La escuela mata el juego en los niños. Entonces, también mata su libertad. Correcto. Excelente pregunta. Habría que distinguir, y Schiller lo hace, entre el juego físico, que es al que tú haces referencia justamente cuando hablas del león, de la madre. Justamente estaba anotando una frase o parafraseando algo que decía Schiller. Dice, el juego físico es el despilfarro de fuerza sobreabundante, es el despilfarro de una fuerza que es sobreabundante a través de movimientos inútiles. ¿Ya? Entonces, ese es el juego físico que no es desdeñado por Schiller, para nada, ¿no? Se podría decir muchísimo con respecto a este gasto improductivo de la fuerza, a este permitir que la fuerza se despilfarre en movimientos inútiles, ¿no? Que claro, la escena de la madre jugando con el hijo se viene inmediatamente, ¿no es cierto? Y no deja de estar
atravesado por la gratuidad y por lo tanto por un cierto sentido de la libertad, el juego físico. Pero si el juego físico coloca al humano en contextos de esta calidad, de esta cualidad, ¿qué pasa con el juego estético? ¿No es cierto? Con el instinto del juego, que es lo que se desata frente a la contemplación de el objeto bello, frente a la contemplación de la belleza. Es decir, el instinto del juego se despierta, a diferencia del juego físico. El juego, digamos, vinculado al estético, se produce en la contemplación de lo bello, ¿ya? Pero la contemplación, el estado de contemplación, es un estado de abandono al objeto. Es un estado de profunda o de plena pasividad, ¿no es cierto? Este es uno de los elementos que intervienen en el juego libre, en el juego vinculado al estético, ¿sí? La contemplación. ¿Qué ocurre cuando la belleza me pone en la posición de alguien que contempla y que se abandona a lo contemplado, por lo tanto está en condiciones de pasividad? Ocurre que el objeto se distancia en el juego de la contemplación. Es decir, la contemplación me hace libre, me torna libre en relación a aquello que yo contemplo. Porque hay un efecto de distanciamiento, ¿cierto? Pero, y este distanciamiento, que es propio de la contemplación estética, me procura a mí en ese instante, en el seno de la pasividad, se produce la libertad. Y la libertad es, en este caso, remite a la autonomía, por lo tanto, como decíamos hace un rato, remite a la autonomía y abre ahí la posibilidad de la creatividad, ¿sí? De la productividad. Entonces, como gracias al instinto del juego y por obra de la belleza, ¿sí? La pasividad se vuelve creativa en sí misma, ¿sí? Y la productividad se vuelve también pasiva en sí misma. Es decir, cómo estas dos esferas de la vida humana comunican o comulgan entre ellas de manera tal que lo pasivo se vuelve activo y lo activo se vuelve pasivo. Esa es la locura que propicia el juego en el humano, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay muchas cosas que decir. El tema de la forma, por ejemplo, que retoma de Kant, ¿no? El arte es la forma, ¿sí? No el contenido, es la forma. Y la forma, de alguna manera, tiene que ver con el elemento de la comunicación que dota al arte de una cualidad universal, ¿sí? Pero es la misma forma la que afecta, la que despierta el afecto, la que despierta el placer y por lo tanto hace estallar, no sé qué término utilizar, enciende lo finito, ¿ya? Porque lo finito está ligado justamente a lo singular, a las emociones, ¿ya? Entonces, como lo finito se despierta en el momento en que es transitado por lo infinito, que es la forma,
que es lo universal. Entonces, en el juego, lo finito, de alguna manera, los objetos finitos están transidos o transitados por el infinito, que es lo que permite también la contemplación. O sea, el tema del juego en Schiller es complejo, ¿no? Es esta entrecruzamiento de lo finito con lo infinito, de lo pasivo con lo activo, de la materia con la forma, ¿ya? Este entramado que se produce en el escenario de la en el medio de la libertad. Muy bien. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.